Acuña, cuando el árbitro se arrancó, nos vamos al arranque del juego esta mañana desde el Estadio Municipal de Santa Lucía, Cotzumalguapa. Van a buscarla en ataque, la debe de sacar, le va a quedar a Tales en la entrada al área, el remate. El guardameta García le tiene que meter las manos. Igua puso el 1-1 momentáneo. Aquí viene el tiro, el remate de Juan Luis Cardona. Compañeros, este compromiso se viene Santa Lucía, Marvin. Pedro de Santa Lucía antes llega. Marcan de cerca Osorio Vázquez, el remate. A las manos del guardameta que se complicaba Luis Morán. Un instante ataca el cuadro de Achuapa, la pelota dentro del área. Intentaba pasar Macá, la pelota hacia atrás. Aquí viene el contrarremate abajo. Cutar normalmente lo hace Sequén. Morales en cortito, viene el centro de Icuté, la pelota pasaba. Quien arranca Icuté, costado derecho, va a venir el centro, Icuté se la va a dejar Estrada, el remate. Mira cómo la pendió Javier Estrada. Icuté puede pegarle al arco, aquí viene el toque abajo. Terminó pasando la número 5. Buen Chapín, un poquito la tuerca para que no se le salga de las manos este encuentro. Ote el resultado. Aquí viene Sequén en el centro, la pelota pasada al segundo palo, se mueve el guardameta. Jugada, movimiento en corto del Coco Escobar, se la deja arriba, se quiebra el toque, la pelota le terminó cortando todavía Tales Moreira. Quedará Sequén en la entrada del área, la deja mejor para Morales, que se puede animar a pegarle el arco. Aquí viene Morales, la pelota se va encima del arco, le metió todavía los puños. Está cargando sobre el arco el guardameta Álvaro García, que era el centro de Velázquez, el cabezazo. Aparecía Isaac Acuña, le tocaba la número 5. Mira, pegarle dos hombres en la barrera. Aquí viene Fuentes, el remate. ¿Qué quisiste hacer, Tapita? Sports ataca Chuapa, puede ser el primero, intenta meterse, vea la pelota, se la dejaron a Mena. ¿Qué hizo este Jesse Mena? La vio tan... Mena, buena pelota para Rigoberto Hernández en la entrada del área, sigue Hernández, puede rematar al arco, le va a quedar a Mena, se viene el primero, Mena dentro del área, aquí está el colombiano, puede rematar al arco, viene el toquecito, se terminó barriendo todavía. Desde el cordón Hichos, mira pelota que logra robar Santa Lucía, pelota sobre Velázquez, va a haber falta en la entrada del área, casi pedían el penal, señor Casasola. Y hay roja. Tarjeta roja. Sí. Lindo para poder discutir finalmente esa acción. Autoriza, le va a pegar Velázquez el toquecito, se la regaló en las manos al guardameta. El centro al segundo palo de cabeza, la pelota va a quedar ahí para mandarla al fondo, antes la terminó sacando sobre el Arepa Chávez Martínez. Velázquez, la pelota en el centro, el cabezazo, la buscaba, mira la que dejó ir Charlete. Inestrosa, bien Jessy Mena, viene el centro, le va a quedar a Chuapa, al centro, sobre la línea, la saca el cuadro de Santa Lucía. En lo numérico, un punto para cada uno, reparte. Pero ahí en medio quedó Mario Ramírez, que ya platicaremos con él, justamente con el tema de, me parece que es Inestrosa. A ver, ya terminó calientito. Ah, bueno. Ya se metió. Bueno, Emerson, te comento. Dale. Se calienta el compromiso al final.